Salió 3040 Humphrey Bogart. Ahí está 1932 antique vehicle, right here to your left. Mira el vehículo de antigüedad 1932. That's the vehicle that Humphrey Bogart drove in the movie The Maltese Falcon. Ese es el vehículo que manejó Humphrey Bogart en la película El Halcón Maltés. Alright guys, here at the Majestic, Greta Garbo is there, aquí se quedaba la artista de antigüedad, Greta Garbo, The Avalon, Spencer Tracy, Audrey Hepburn, aquí se quedaba la artista, Spencer Tracy, Audrey Hepburn of The Avalon, that Studebaker belonged to Spencer Tracy right there. Now one time, el vehículo de antigüedad que se llama Studebaker, era de la artista Spencer Tracy. And where it says Johnny Rockets, mira a la izquierda dice Johnny Rockets, where they filmed one of the most gruesome scenes in the movie, Scarface, with Al Pacino, that's Tony Montez, where they filmed the chainsaw scene. Aquí está Johnny Rockets, donde filmaron una de las escenas más fuertes en la película Cara Cortada, por Al Pacino con Tony Montana, fue la escena con la moto sierra en ese hotel. Alright guys, now again, all these hotels, they have their own stories, don't have the time to cover it all. Todos estos hoteles tienen su propia historia, no tengo tiempo de cubrirlo todo. Now coming up is the News Cafe. They have one out in Los Angeles too, I believe out by Melrose. It's kind of a favorite spot for celebrities, models. They come here for breakfast, for lunch. You usually always see somebody famous right over here to your left. Aquí a la izquierda está el News Cafe, que hay uno en Los Ángeles también, en Melrose. Famoso porque vienen muchos artistas aquí a desayunar y modelos o almorzar. A la izquierda, News Cafe. And right next to it is Lario's Cuban Cuisine, owned by Gloria Estefan. Y el Lario's, cantante cubano, la dueña también es Gloria Estefan. And the Waldorf Tower Hotel, coming up to your left-hand side, built in 1920, happens to be the sister hotel to the beautiful historic Waldorf Astoria, New York City, overlooking Central Park. Fíjate que el hotel que está aquí a la izquierda, la Torre del Waldorf, construido en 1920, es de la misma familia que tiene el hotel histórico, que una vez en Nueva York se llama el Waldorf Astoria, mirando el parque central aquí a la izquierda. And also here to your left-hand side is Mango's. It's the most famous salsa merengue club in North America. It opens around 12 noon. Aquí a la izquierda está Mango's, que es el club más famoso de salsa merengue en toda Norteamérica. Aquí, abre como alrededor de las 12 de la tarde. Okay, guys, you can see one of the walking tours I recommended here to the right. Aquí a la derecha está uno de los tours que recomiendo yo a pie, a la derecha. Ahí se ve. Excellent, by the way. Here to the left-hand side, you're going to see a pool coming up that's on the second floor, which they've used in a lot of TV shows and reality television shows especially. Right here to your left, aquí a la izquierda hay una piscina, que se ve aquí, que no usan mucha broma de televisión de realidad y broma de televisión. That orange Bel Air Chevrolet 1955 belongs to the Bacardi family, brought it back from Cuba. El vehículo de la antigüedad naranja ahí con un Chevrolet Bel Air. En la familia